Bueno, llegaron las patentes. Esta es la del otro. Voy a tener que fabricar uno de estos para ponerlo atrás. Porque no entra, o sea, es la única forma de poner esa patente cuadrada atrás. Y no la puedo poner sobre el tanque porque es removible, tiene que estar sobre una parte del cuerpo que no se saca. Así que bueno, va a ir ahí. Podría ir ahí también, me parece, levantada ahí. Voy a ver. A ver qué. Me parece que, bueno, eso. Ya cuando hace 4 años cuando construí el otro, ya muchos de esos procesos ya lo hice, ya estuve dándole vueltas y todo, y terminé diseñando esta cosa, ¿no? Y funciona bien, así que bueno, y la mano entra y todo bien. Pero bueno, la de adelante es bastante, no es tan simple como uno cree, porque hay solo 2 agujeros. Estas hay que agujerearlas de adelante, dicen, no se pueden agujerear de atrás. Y hay que marcarlos. Los agujeros no se sabe si están exactamente a la misma altura. Y está bien, yo marco el medio, ahí como está marcado. Y si busco el medio ahí, hago un agujero. Después busco el medio ahí, hago un agujero. Pero los agujeros de atrás están a distinta altura, me queda así. Entonces tengo que ir por atrás, meter un lápiz por ahí, marcar atrás de ahí como pueda, meter un lapicito así con la mano ahí, marcar atrás, ¿sí? Después sacarla y ven cómo está una marcada y la otra, y están a distinta altura, miren. O sea que si hubiese hecho lo de buscar el medio, después me estoy agarrando la cabeza porque la patente te queda así torcida. Así que es un proceso interesante, y ahora encima no la puedo agujerear de acá. La puedo agujerear de ahí, pero dicen cuando te llega, pero bueno, vamos a ver. Agujerearlos ahora de atrás, vamos a ver. Ya les contaré la próxima. Nos vemos luego. Bueno, ahí está. Ven el tamaño de esa mecha, es muy muy chiquita, ¿sí? Entonces la pasé de este lado, de atrás, donde estaban las marcas, y ahora de adelante le paso con la mecha que va. Se ve por qué te dicen de no pasarle mecha de atrás, porque se levanta todo el aluminio, ¿ven? Así. Entonces si yo hubiese pasado la mecha para el tornillo, después como tenés que poner, después con una arandela ponerlo, aplastás, se puede hacer. Pero bueno, con una mecha muy chiquitita como esta, marco el lugar y ahora con del otro lado, de este lado, pum, le mando la que va. Bueno, a hacerlo.